Es una presentación de Yerba Arminio. Chamarrita granjera, ya me voy pa'l interior. Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol. Está rico este mate, ¿eh? Claro que sí. Qué maravilla, es un ritual para nosotros. Para el cono sur, para los uruguayos, los argentinos, los paraguayos, los chilenos también toman mate. Pero nadie toma más mate que el uruguayo. Nadie. Si bien la gran producción es del Paraguay o será de Argentina, las misiones, pero ninguno toma per cápita más mate que el uruguayo. En el mundo entero. Y yo no sé si tocar la guitarra somos los que más tocamos. Lo que sí le digo, que el uruguayo es el que más toca la milonga. Entonces, estamos exactamente entre mates y guitarras. Comienza este programa, que más que un programa es una patriada, porque está arañando 3 décadas en televisión, y para un programa cultural es muy difícil. Pero gracias a nuestros auspiciantes que no se bajan del caballo y que siguen manteniendo lo que es justamente esta gran aventura de los muchachos que llegan a cantar acá. Continuamos adelante. Lo preparó. Comienza entre mates y guitarras. Tradición en folclore. Chamarrita minuana, candil llenito de luz. Cuando salgo de casa hay 2 cosas... de las cuales no me puedo olvidar, el mate y la yerba Arminio. Arminio, estemos donde estemos, somos de acá. Ibas lento río abajo, levitando sobre el agua, con flores en pies y manos, tan natural y con gracia, manos buenas compañeras, que descendieron al cauce y fuiste buscando el monte entre pitangas y sauces. Hay tus ojos como el cielo, hay tus remos en el agua, tus 144 volviéndose. Hay tu sonrisa en el surco, retoño de la esperanza, que desde el centro nos mira con palidez y honda calma, y enciende estrellas dormidas a nuestra andarta en la pausa. Dale a tu boca el valor que mereces. Apuesta por una odontología de calidad.
Concurrí al consultorio Gavito Mira y Asociados. Disfrutá de una sonrisa en salud. Marita, granjera, ya me voy pa'l interior. Tal vez gente linda, gente buena de Entre Mates y Guitarras. Y le voy a contar una infidencia. Estoy tomando por primera vez agua del Olimar. El mate tiene el agua del Olimar, porque vienen dos grandes exponentes de aquella zona tan prolífera en lo que ha sido la cultura criolla, grandes poetas, ni hablar, Rubén Lena, pero también muy buenos guitarristas, que hay un libro inclusive sobre los guitarristas de 33. Y además, primera vez que viene a nuestro programa Pablo Olalde. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Eduardo. Para mí realmente un privilegio estar participando de tu programa. Bueno, un gusto. Hacía tiempo que no se daba el momento que se alinearan los astros. Se alinearon, para decirlo de alguna manera. Y vienes con un guitarrista que es un amigo mío del alma, que hemos recorrido también muchos caminos con él. Y seguiremos. Fernando Callejas, hola Fernando. ¿Qué tal Eduardo? Un gusto también estar por acá después de tanto tiempo. Pasó un tiempo largo, pero siempre fue como nuestra casa acá. La verdad que sí, yo la verdad que re contento de volver de nuevo por estos lares, ¿no? Además volvés haciendo lo que más te gusta, lo que mejor haces, que es tocar la guitarra de manera maravillosa, ese respeto que le tienes. La gente siempre queda asombrada con él cuando lo ve tocar, no solo por la calidad técnica, sino por ese perfil bajo. Él toca, pero él no trata de herir al que está al lado. Lo deja, y ese es el verdadero y el gran guitarrista. Casi nada de guitarrista, mi amigo Pablo. Sí, la verdad que sí. Con Fernando nos conocemos ya del año 84, cuando con Oscar Masita formamos el dúo Los Taiperos. Claro. Junto con Rodrigo Lena también, ¿no? De 33, los tres de 33. Y Rodrigo trajo de la mano a Fernando, que en aquel momento no tocaba la guitarra, lo quiero confesar, tocaba otro instrumento, percusión. Y de a poquito fue agarrando la guitarra cuando quisimos acordar que tocaba mejor la guitarra. Qué suerte que vino. Así para que, acá, ¿no? Sí, lo conoceré hace tiempo, para que usted haga una idea. Pero Pablo, qué suerte que lo traje para acá, vino para acá, ¿no? Para este lado. Sin duda. A mí me gusta mucho cuando la gente viene, en el caso de ustedes, que vienen con ese inmenso respeto, y lo tengo que remarcar y subrayar, ese inmenso respeto por el pago, por los grandes poetas del pago. Bueno, cuando hablamos de Rubén Lena, indudablemente que excede los límites departamentales de 33, es el poeta, el creador del folclore. Cuando no había nada, él trajo ese bagaje de canciones. Y a mí me gusta eso porque, respetando tu pago 33, la selección de las canciones, eso es muy bueno. Contanos un poquito. Bueno, sí, nosotros, la gente que somos de 33, somos muy respetuosos de nuestros mayores. No tanto solo en la parte de la poesía, sino en la parte del guitarrero, ¿no? Y la forma de tocar. Es decir, hay como un toque especial en 33. Y bueno, de Rubén Lena, ¿qué decirte? ¿Qué comentar? Sino que además tuvo la suerte, y yo digo tuvo la suerte, Rubito, de que en el 49 llegara a 33 Víctor Lima, hablando sobre García Lorca, sobre claro. Miguel Hernández, y se juntaron dos personas que después era un contrapunto de quién escribía, quién le pasaba la letra, quién le decía. Se juntaban a conversar y de repente pasaban tenidas de 8 o 10 horas y se olvidaban del mundo. Entonces, bueno, de ahí obviamente vos tenés que tener el mayor de los respetos, el orgullo de haber venido de aquellos lares, y bueno, seguir por la senda, sí o sí, sí o sí, de nuestros poetas populares. Lo que sucede es que también cuando se unían dos grandes genios que hablaban de la literatura universal, ¿no? García Lorca, como que le estaban dando una luz extraordinaria, ¿no? A mucha gente, que en todo el interior del país lo que prevalecía era el payador, el canto repentista, pero cuando aparecen esos, por ejemplo, Pedro Leandro y Puch,
El guitarrero correntino, yo lo leo casi dos veces por mes en Radio Carve. Mi padre tenía una pulpería, un día llegó un correntino hondo de color y pidió la guitarra. Yo también toco un poquito. Ah, no. estás loco. Yo, pasa que con Pedro Leandro y Puche tengo, me pasa algo, tengo toda la colección, ¿no? Y me pasa que lo leo y digo, no, es el uno. Es el uno. Y leo a Farnacio, digo, no, es el uno. No, entonces, ¿sabes qué hago? Digo, son el 11. Porque la verdad es que digo, claro, me fascina el 11. Lo que sucede es que Fernando Silva Valdés era la poesía modernista, eran de la misma época. Claro. Y él, y Puche, Pedro Leandro Puche, logra lo que es la poesía cósmica, le da otro. Sí. Es un estilo que nunca lo había escuchado, ¿no? Total. Bueno, va a seguir cantando Pablo, va a seguir tocando Fernando, y luego viene una segunda parte de charla, de conversación, de regalos, pero ahora que sigan tocando, que sigan cantando. Estamos en Entre Mates y Guitarras, tradición en folclore. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión. Y para micro y pequeñas empresas, con el 90% de financiamiento. Informate en bro.com.uy. Banco República, nuestro banco país.
Arte y Tradición, en sus 15 años de existencia, agradece a clientes y amigos. Mantenemos la mayor cantidad y variedad de artículos nacionales. Los esperamos en nuestros locales de Montevideo y Piriápolis. Arte y Tradición, la envidia del pago. El surco madurando bajo el sol. Tenemos un problema. Me quedé sin yerba. Llevaste 45 kilos, te fijaste bien. No, ¡Almuerzo! Necesito un mate. Te amo, te mandé una encomienda. ¡Fermiño, no más! Pastas frescas y congeladas La Superior. Calidad y variedad. Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina. Pastas La Superior. Congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor. Barraca de Hierro Pose. Más de 40 años de experiencia, apostando a la calidad. Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción. En una planta de 12.800 metros cuadrados que garantizan su comodidad y seguridad. En Camino Corrales 3600. Barraca de Hierro Pose. En El Maestro, trabajamos a diario para lograr ese sabor único que nos permite estar en su mesa y compartirlo en familia. El Maestro, confitería, panadería y roticería. Gran variedad de productos para toda ocasión. Campistegui 2746, teléfono 2209-9979. El Maestro, el sabor que llena nuestras vidas. Taller Colonial. Braseros personalizados con el nombre del asador, establecimiento, empresa o con logos. Varios modelos, ideal para regalarle al asador. Los enviamos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas. 2-601-1131 o 099-988-645. Taller Colonial. Un brasero para el asador. El hogar de tus sueños se hace realidad en Rústico. Muebles con estilo único, sillones y somier. Somos importadores directos. Diseño elegante, calidad y precio se combinan en Rústico Hogar. Ejido y Cerro Largo. Envíos a todo el país. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en bro.com.uy. Banco República. Nuestro Banco País. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados. Con los máximos estándares de calidad, le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 42 24 32 69 o en www.blancoyespinoaberturas.uy. En Maldonado, Aparicio Sarabia y Rondó. Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Extractor eólico Loifran, adaptable a cualquier techo y ducto. No consume energía eléctrica, no requiere mantenimiento, funcionamiento ininterrumpido, de fácil instalación, hojalatería industrial, comercial y doméstica. El Molino SRL, Santa Lucía 4394, teléfono 2-309-3858, elmolino@elmolino.com.uy. Para que no le pase la humedad, membranas asfálticas y aislantes termoacústicos para frío o calor, Marvex. Más de 50 años brindando calidad y mejor precio. En General Flores 3949, frente al cuartel de Blandengues. Marvex Sociedad Anónima, 2-215-0481. Desde hace más de 80 años,
Bodega Rodríguez elabora vinos La Estancia. Es uruguayo y es nuestro vino. Teléfono 2-311-1200. Rico, suave, nuestro vino es La Estancia. En El Maestro elaboramos con un sabor único para cada ocasión, empresarial o familiar. Encargues de martes a domingos al 2209-9979 en calle Campistegui 2746. El Maestro, el sabor que llena nuestras vidas. Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol. En este rincón tanguero los quiero convidar para escuchar CX20 Radio Monte Carlo Tangos a Media Luz, un programa señero, de 22:30 a 0, de lunes a domingos, Tangos a Media Luz. Boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quiñeleros de suertes extrañas, azulados en humos divinos. Viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, de un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey descordado de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma, marioneta de pan en la niebla, tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suele un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. Conversa en silencio sus palabras de vidrio y tabaco. Cuando llueve las sombras florecen desolados versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencias preguntan. El destiempo les duele en la sangre, laberintos de mar el amor. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar boliche viejo en tu ayer, lo que nunca volverá. Lo que nunca volverá.
Se escaparon los caballos de la estancia y ahora nos regalan esta maravillosa cosecha año 2020. Porque es uruguayo y es nuestro vino. Vinos La Estancia, el vino de mayor prestancia. Ya me voy pa'l interior, tal vez estés en el surco madurando. Está rico este mate, ¿eh? Seguimos disfrutando de los mejores exponentes de nuestro canto surero y del tango. ¿Dónde va a ser? En Entre Mates y Guitarras. El Molino transforma tu experiencia de cocinar en una barbacoa Broil King. En El Molino SRL, Santa Lucía 4394, teléfono 2309-3858. Cocinamos con Broil King. Tal vez estés en el surco madurando bajo el... Cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. El corazón me suplicó que te buscara y te diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión. Y la fe, perdón, si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y hoy duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mis fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión. Y la fe, perdón, si me ves lagrimear, mi amor, los recuerdos, ay, me han hecho mal. Estos hermosos braseros artesanales y personalizados son de Taller Colonial. Pida el suyo nombrando Entre Mates y Guitarras y obtendrá un 20% de descuento al 099-988-645 y se lo envían a todo el país. El mejor regalo está en Taller Colonial, un brasero para el asador. Chamarrita, tambera, el vasco se sonreía mientras te tarareaba en un tambor. La historia que voy a contar hoy tiene que ver con los canillitas. Ese término que ahora ya no se usa tanto y que sin lugar a dudas fue sensación en el Río de la Plata. Les voy a contar por qué. Un famoso escritor uruguayo escribió una obra de teatro, un sainete, y desde allí en adelante comenzaron a llamar canillita a los diarieros de todo el Río de la Plata. Les cuento la historia. Florencio Sánchez, notable compatriota que con su sainete canillita contó la historia de un jovencito que fue creciendo
y manteniendo a su familia con la venta callejera de diarios, y en ese proceso sus viejos pantalones le fueron quedando cortos, mostrando por eso sus canillitas delgadas. Por eso la palabra canillita se convirtió en un lunfardismo que domina hoy por hoy a todos los vendedores de diario, no solo los callejeros. Pero lo extraño es que en Argentina se tomó la fecha de muerte del escritor uruguayo Florencio Sánchez el 7 de noviembre como el Día del Canillita. Sin embargo, en Uruguay se celebra el Día del Canillita coincidentemente con el Día del Libro, el 26 de mayo. Este mate con historia y con yerba armiño es para usted. El hogar de tus sueños se hace realidad en Rústico. Muebles con estilo único, sillones y somieres. Somos importadores directos. Diseño elegante, calidad y precio se combinan en Rústico Hogar. Ejido y Cerro Largo, envíos a todo el país. En el surco madurando bajo el sol. Muerto, tenemos un problema. Me quedé sin yerba. Llevaste 45 kilos, ¿te fijaste bien? No lo veo. ¡Al almuerzo! No lo veo ahora. Necesito un mate. Te amo, te mandé una encomienda. ¡Hermiño, no más! Extractor eólico Loifran. Adaptable a cualquier techo y ducto. No consume energía eléctrica, no requiere mantenimiento, funcionamiento ininterrumpido, de fácil instalación, hojalatería industrial, comercial y doméstica. El Molino SRL, Santa Lucía 4394, teléfono 2-309-3858, elmolino@elmolino.com.uy. Arte y Tradición, productos uruguayos, completa línea en sombreros y boinas, ropa de campo y ciudad, marroquinería y gran variedad en mates, termos y bombillas. Arte y Tradición, San José 1029, Galería Elisee. Pastas frescas y congeladas La Superior, calidad y variedad. Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina. Pastas La Superior, congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor. El hogar de tus sueños se hace realidad en Rústico. Muebles con estilo único, sillones y somier. Somos importadores directos. Diseño elegante, calidad y precio se combinan en Rústico Hogar. Ejido y Cerro Largo. Envíos a todo el país. Barraca de Hierros Pose. Más de 40 años de experiencia, apostando a la calidad. Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción. En una planta de 12.800 metros cuadrados que garantizan su comodidad y seguridad. En Camino Corrales 3600. Barraca de Hierros Pose. ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway. Runaway. Sonido y luces con la más alta tecnología. Runaway. Runaway. 094-990907. Runaway. Vinos La Estancia, qué sabor. Desde hace más de 80 años, Bodega Rodríguez elabora vinos La Estancia. Es uruguayo y es nuestro vino. Teléfono 2-311-1200. Rico, suave, nuestro. Vinos La Estancia. En el mes de mayo nos vamos a las termas de Arapey. Nos alojamos en el complejo resort termal. Viajamos con Marrero Viajes. Comuníquese al 092-641-0008. Anotó, 092-641-0008. Estés en el surco madurando bajo el sol. Corazón caliente de los campos potros, latiendo la entraña de la soledad. Tutano los cerros, filosos y ariscos, colmillo la sierra, facón del pajar. Resuello del monte,
cuajado en coraje, al tiboletazo de la libertad. Cerno endurecido de macheses gauchas que solo la muerte consiguió ablandar. Tuviste por cama los pastos del monte, por techo el ramaje del coronillal, guarrullo de tus sueños, el canto de los ríos, el silbo de los vientos entre el flechillal. Ropero de sombras, tomador de rumbos, patrón de horizontes, vaquiano y audaz. Tu vida fue un libre bolido de tordos, surciendo distancias sin nunca anidar. Dos gauchos con alas rondaron tus noches, el tero alarife y el libre chajá. Y en los recovecos de tus madrigueras, sus trampas de espinas armó el ñapinda. A vos lució el alba, sus pilchas rosadas, a vos abrió flores, un suel su cara. Por muchas noches la luna mimosa, blanca tu flete, se vino a sentar. Fuiste la estampa más gaucha y airosa, en sueño las chinas miraron pasar. Prendido a los flecos del poncho el misterio, al cinto el rumbero de la libertad, al cinto el rumbero de la libertad. Talas y podas Martín Moraes, especialista en árboles de gran porte y de compleja ejecución. Presupuesto sin cargo en todo el país. Consulte al 099-2476-29. Ya me voy para el interior, tal vez estés en el surco madurando. Seguimos aquí en Entre Mates y Guitarras en este día, tarde o noche, no sé, o mañana, porque el programa, por suerte, gracias a los soportes técnicos, aparece por Canal 10, 300 repetidoras en AMB, Canal 7, todo el este del Uruguay, Canal 8 de Rocha, Canal 4 de Paysandú, bueno, en fin, Radio Carve. ¿Sos matero? Me imagino, no me digas que no. Por supuesto que sí. Bueno. ¿Quién es matero? Tenemos la yerba para ellos, Armiño, y tenemos también un vino de la estancia, el vino uruguayo de mayor prestancia. Una pregunta que no te hice, sí, porque ahí no le respondo porque está viviendo acá. ¿Vos estás viviendo acá o en 33? Yo estoy viviendo en Atlántida. ¿Estás viviendo en Atlántida? Hace 32 años estoy en Canelo. Ah, bueno, está. Y cerquita. Lindo, precioso. Sí, 45 kilómetros, espectacular. Sí, sí. Sí, sí. Me acostumbré. Sí, sí. Y ahora que estamos alejados de la parte activa laboral, podemos dedicarnos de lleno y en pleno. Ahí está. A la actividad que más nos gusta. A la actividad. ¿Y qué actividad tienes? ¿Habrá algún disco, alguna actuación? Mirá, sí, Eduardo, estamos con una presentación en la Sala Camacuá para el 6 de julio. Estamos viendo ahí cómo organizar, cómo producir. Eso es lo primero. Amén de algunas de esas pequeñas actividades, pensamos en 33 también. Una grabación, ya tenemos 12 canciones nuevas. Algunas propias, algunas prestadas, y alguna propuesta distinta para el año que viene, también con otro material un poco inédito. Y bueno, por en cuanto
tampoco nos, a nosotros estuvimos en el Festival del Olimar, no nos no nos corren de atrás para tener muchas actividades, ¿verdad? A nosotros, digo, hacemos lo que vamos queriendo, donde nos sentimos cómodos, lo que, ¿correcto? Pero a esta altura no, tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Sí, no. Hacerlo como, no, correr disfrutar. Para... Sí. El señor me dice, vos tenés que disfrutar con lo que haces, porque yo a veces me pongo muy ansioso. Entonces digo, no, disfruta, y hay que disfrutar, realmente. Seguir ese legado que nos dejaron nuestros mayores, un poco eso es la tradición, ¿verdad? Seguir con lo anterior, y que bueno, que la gurizada agarre por este rumbo, es un poco el sueño de que tenemos. Por supuesto. De los regalos, ya tenemos la yerba, el vino, me quedaron justamente los ravioles congelados en cuatro gustos, jamón y queso, pollo, verdura y ricota. Y tenemos ahora, para cuando terminen, vamos a una picadita con los sándwiches del maestro, que son espectaculares. Muchas gracias por venir. Como me dijo a mí un paisano que tuvo primer año de escuela nomás, y digo, ¿cómo aprendemos de todo el mundo, no? Es decir, no hay que ser un técnico ni nada por el estilo. La gente más humilde siempre nos da una enseñanza. Y me dijo Monteverde, para cumplir en la vida hay un solo camino, y para no cumplir hay 100 excusas. Gracias por venir. No, gracias a ti. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Todos los hierros están en Camino Corrales 3600, Barraca Pose. Caños, vigas, chapas, planchas, metal desplegado, acero corten. Barraca de Hierros G Pose, más de 40 años de experiencia. Teléfono 2-514-4444. Continuamos escuchando a las calandrias y zorzales de nuestra patria, porque entre mates y guitarras es tradición en folclore. Para dejar nuestro hogar sin humedad como este nido, las mejores membranas asfálticas y aislantes termoacústicos están en Marvex Sociedad Anónima con el mejor precio. Rollo de 40 kilogramos con aluminio cubre 10 metros cuadrados, 1.650 pesos IVA incluido. Pídalo al 2215-0481. Por más de 5 rollos, entrega dentro de las 24 horas y en Montevideo. En General Flores 3949, Marvex. Los sabios de las membranas asfálticas, al igual que el orden. En un tambo de Florida. Cha, 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 mar. Aunque vivo en tierra firme, yo me siento un poco río. Si el río camina y canta, yo también canto y camino. Solitario, mi hermano se siente sola, sabiendo que no me estanco, vivo feliz con mi sombra. Cuando me baño en el río, gozo hasta el fondo del cuerpo, sentir el roce del agua es morirse de contento. Cuando me baño en el río, mi mejor toalla es el viento, que viene, viene volando a calentarse en mi cuerpo. Hasta la mar viene el río desde la fuente en que nace. Unos dicen que a morirse, yo digo que a renovarse. Yo solo tengo la dicha de sentirme un poco río. Qué alegría saber que nunca me estanco, que siempre tengo camino para después.
¿Necesita puertas de madera? La que pida, en Blanco y Espino, nacionales e importadas al mejor precio. En Montevideo, General Flores y Blandengues, en Maldonado, Aparicio Sarabia y Rondó. Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol. Señor Muerto, tenemos un problema. Me quedé sin yerba. Llevaste 45 kilos, ¿te fijaste bien? No lo veo. ¡Al almuerzo! ¡Calmarte! No lo veo, Lora. Necesito un mate. Te amo. Te mandé una encomienda. ¡Termina nomás! Taller Colonial. Braseros personalizados con el nombre del asador, establecimiento, empresa o con logos, varios modelos, ideal para regalarle al asador. Los enviamos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas 2601-1131 o 099-988-645. Taller Colonial, un brasero para el asador. Para que no le pase la humedad, membranas asfálticas y aislante termoacústicos para frío o calor, Marvex. Más de 50 años brindando calidad y mejor precio. En General Flores 3949, frente al cuartel de Blandengues. Marvex Sociedad Anónima, 2-215-0481. La mejor solución en aberturas es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados con los máximos estándares de calidad. Años de experiencia avalan un asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 2-200-4837 o en www.blancoyespinoaberturas.uy. En General Flores y Blandengues, Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Ahora todos los sábados, outlet con grandes descuentos. El Maestro, confitería, panadería y rotisería. Gran variedad de productos para toda ocasión. Campistegui 2746, teléfono 2209-9979. El Maestro, el sabor que llena nuestras vidas. Arte y tradición, productos uruguayos, completa línea en sombreros y boinas, ropa de campo y ciudad, marroquinería y gran variedad en mates, termos y bombillas. Arte y tradición, San José 1029, Galería Elisee. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en bro.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Los mejores ravioles congelados son de Pastas La Superior. Caja de 200 unidades en 4 gustos, jamón y queso, pollo, verdura y ricota. Pídale a su comerciante nuestras pastas congeladas. Solicite distribuidor en todo el país al 2-313-5292 o a pastaslasuperior@hotmail.com. Frescas o congeladas, la mejor opción para la familia uruguaya, Pastas La Superior. Chamarrita, tambera, el vasco se sonreía. Soy de Alpargata rajada, de tanto pueblo trotear. Camine donde camine, yo no me pienso entregar. Soy bailador y tropero,
por todos lados paré, en ranchos y pulperías y alguna yerra también, en ranchos y pulperías y alguna yerra también. Las pilchas que me acompañan son pa' cualquier ocasión, un sombrero panza burro de plata y oro el facón, la parada media chueca de galopear sin estribo, la camisa reventando de tanto asado y buen vino, la camisa reventando de tanto asado y buen vino. Son costumbres del paisano, del rodeo y de la doma, de encontrarse con amigos cuando ronca la acordeona. Son costumbres del paisano, de quedarse hasta el fin de caña, con butía y fandango, el sol empieza a asomar. Caña con butía y fandango, el sol empieza a asomar. Se la presento de cada pueblo un paisano, desde Palmita Tranquera, de Melo hasta Cerro Chato, el Boñato al Galarrondo, el Capincho Ventancur, el Negro Ramo el Matiauda y el Garrafa Paisandú, el Negro Ramo el Matiauda y el Garrafa Paisandú. Después de dos días de farra, al rancho toca volver, de lejos la vio en la puerta mi parda la vieja Esther, hirviendo como tropera con una fusta en la mano. Ya cuento los días que quedan para volver al fandango, ya cuento los días que quedan para volver al fandango. Son costumbres del paisano, del rodeo y de la doma, de encontrarse con amigos cuando ronca la acordeona. Son costumbres del paisano, de quedarse hasta el fin de caña, con botella y fandango, el sol empieza a asomar. Caña con botella y fandango, el sol empieza a asomar. En el mes de mayo nos vamos a las termas de Arapey. Nos alojamos en el complejo resort termal, viajamos con Marrero Viajes. Comuníquese al 092-641-0008. Anotó, 092-641-0008. Estés en el surco madurando bajo el sol. Paisanita, flor de las sierras, agreste y bella te quiero así. Paisanita, flor de las sierras, agreste y bella te quiero así. Por suerte que hoy es domingo y hacia tu rancho veo feliz. Trayendo un apero nuevo, traigo a mi zaino escarciador. Luciendo un apero nuevo, traigo a mi zaino escarciador. Y unas espuelas de plata que el agüero me dejó. Mi novia de los domingos, campesina y minuana, lejos de tu querer es muy larga la semana. Algún día te llevaré para mis pagos del Tala. Algún día te llevaré para mis pagos del Tala. Extra
trabajo bien ingrato ser peón en una estancia. Qué trabajo más ingrato ser peón en una estancia. Es amargo el madrugón con lluvias y con escarcha. Esos son guapos, compañeros. Y cuando arreo tropa por las sierras desoladas, y cuando arreo tropa por las sierras desoladas, cuando pienso en tu sonrisa, se me alivia el alma. Mi novia de los domingos, campesina y minuana, lejos de tu querer, es muy larga la semana. Algún día te llevaré para mis pagos del Tala. Algún día te llevaré para mis pagos del Tala. Sí. Otra vez nos quedamos sin agua. Significa que vinieron muchos cantantes, significa indudablemente de que se tomó mucho mate, que hubo muchas guitarreadas, muchas milongas, y es esa manera de que usted perciba lo que en otra época existía y era muy común. Una guitarreada en un domingo debajo de la parra, la familia, los tíos, los hermanos, los abuelos que iban cantando aquellos viejos valses. Eso ya no se da más, lamentablemente, pero lo conservamos aquí. Somos custodios, sin lugar a dudas, de esto tan maravilloso que es nuestro folclore. Porque entre mates y guitarras es tradición en folclore. Chamarrita costera, tenés gustito a sal. En las playas de Rocha te hallé junto al palmar. Chimarrita fronteriza que cruzaste por Rivera. Fue una presentación de Yerba Arminio.